saludo con mucho afecto, con mucho cariño a todas ustedes y a todos también que están presentes en este encuentro para celebrar el Día de la Mujer, dándole gracias a Dios por el hecho de que nos ha fabricado, por decirlo así, hombre y mujer. Nosotros como humanos somos hombre y mujer, y el hecho de que haya quienes se distingan precisamente como mujeres es toda una bendición, y por lo mismo debemos dar gloria a Dios por ese hecho. Felicidades a todas ustedes por este día, pero por ser mujeres también. Y mi reflexión va acerca o en relación con la visión que tendrá Dios de todo lo creado. Y esta visión que ha tenido Dios de todo lo creado se plasma de un modo excelente en la naturaleza humana. Esta naturaleza humana que está dividida entre hombre y mujer, entre lo masculino y lo femenino. Y estudiar las cosas desde Dios le llamamos teología. Por eso la palabra teología tiene ese trasfondo, el estudio de Dios. Y quisiera titular este texto, esta plática con ustedes, llamándole Teología de la Mujer, o también para hablar de estas cosas, feminismo y género. Son tres palabras que quisiera que quedaran muy bien grabadas entre nosotros: teología, feminismo y género. Y es que hay que aprender a lidiar con las situaciones que se van presentando en la historia, y esta es nuestra historia, la presente, no podemos cambiarla por otra que no sea esta. Y esto también hace referencia al signo de los tiempos, es decir, son nuestros tiempos estos, entre los cuales existen modelos de vida que no necesariamente por ser modelos son evangélicos, es más, al contrario, hay modelos de vida que nada tienen que ver con el Evangelio, con la Sagrada Escritura, ni siquiera con Dios. Pero nosotros que somos evangelizadores tenemos que procurar tener en cuenta esos modelos de vida para precisamente evangelizar. Y un modelo de vida que algunos ya ahora con palabras más modernas y técnicas llaman prototipos, paradigmas, es el feminismo, o sea, el acento en lo femenino. Y ese tema hay que tratarlo porque es parte de la vida, es parte de la existencia y no podemos dejarlo a un lado. Por eso quisiera comenzar así en un pequeño paréntesis primero, que existe una teología de la mujer. Y esta teología de la mujer tiene antecedentes históricos, es decir, no es algo reciente, son históricos. Sobre todo porque se ha procurado desde los años 50, 1950 y en adelante, ubicar a la mujer en esta forma de concebir la vida desde Dios. Es decir, la teología ya no nada más quiere ver a Dios, sino quiere ver desde Dios lo que sucede. Y eso es ver lo que Dios ve, o tratar de ver lo que Dios ve. Para eso nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Y desde la Sagrada Escritura podemos ir contemplando las realidades, y desde esta Sagrada Escritura, pues también ubicar los movimientos, los ires y venires de la teología misma y de lo que tenemos que hacer nosotros en nuestros tiempos. Pero les comentaba, la teología feminista, para hablar así de este modo, se considera una teología contextual, es decir, quienes hablan desde Dios pensando en las mujeres, hablan de contextos. Y veamos ahí una de las realidades en las cuales tenemos que estar atentos. No hablan tanto de la Sagrada Escritura, sino de contextos. Y desde el contexto quieren remitir todo a Dios para decir, esto Dios no lo quiere, o esto Dios sí lo quiere. Por eso tenemos que ponernos muy atentos en las formas de expresar lo que Dios quiere o no quiere, que aunque sea una forma teológica de querer ver la realidad, puede haber engaños. Sobre todo porque hay ideologías, fíjense, ahora hablo de ideologías, no de teología, que se filtran en las formas de pensamiento teológico y que no envenenan el pensamiento teológico, sino que remarcan solamente algunos aspectos de la realidad, porque parten de contextos para resaltar esos aspectos y quererlos ver desde Dios. Sin embargo, se olvidan de otros contextos desde los cuales nosotros como católicos tenemos vista la realidad: el contexto de la Sagrada Escritura, el contexto de la tradición de la Iglesia y también el contexto de la palabra del Señor hoy. Es decir, no queremos arrancar la realidad
para decir esto es lo que está sucediendo y se nos olvida el otro contexto que es el divino y que se va manifestando también en la historia. Es decir, las ideologías remarcan y muchas veces sí hacen remarcar situaciones positivas de una realidad, sin embargo se olvidan de otras. Por eso la teología, sí, para hablar de este modo feminista, pues reacciona ante la teología que está ubicada en Dios, porque esa es teología. Reacciona ante una teología que califican como patriarcal, es decir, muy del lado de los padres. Después vamos a tratar de aclarar también estas cosas, sobre todo iluminados por una carta apostólica de San Juan Pablo II, que habla de la dignidad de la mujer. Pero esta teología así llamada femenina o feminista, más bien feminista, pues remarca cosas que se van alejando de la teología tradicional y de la teología que es propia de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura interpreta la historia, pero todo lo quiere remarcar desde Dios. Y en cambio la metodología de las feministas que quieren hacer teología va desde el lado del contexto histórico, del contexto de la realidad. Y actualmente pues también se cuestiona de parte de estas corrientes teológicas así llamadas, se cuestiona la raíz judeocristiana. Es decir, en interpretaciones que hacen de la Sagrada Escritura, de repente estas raíces judeocristianas las ubican en términos, según estas personas, machistas. Bueno, vamos a hablar más tranquilamente, masculinas, nada más. Por eso se retiran y no están muy de acuerdo con todo lo que se refiera al patriarcado. Pero bueno, también tendríamos que aclarar que frente a estas posiciones que quieren ser teología, está la recta interpretación que se debe de hacer de la Sagrada Escritura y de las tradiciones judío-cristianas. En fin, que podemos hablar entonces que sí ha habido estas corrientes teológicas femeninas y feministas, pero nosotros tenemos que ubicarnos en lo que es propio de la Sagrada Escritura. Hay una parte dentro de el estudio de la Sagrada Escritura y de la teología que se llama la hermenéutica. La hermenéutica se refiere a la interpretación, es decir, yo tengo un texto de la Sagrada Escritura y debo de aprender hermenéutica para interpretarlo correctamente. Mas, sin embargo, si para la interpretación estoy solamente resaltando algunos aspectos de la realidad sin considerar la iluminación que Dios tuvo para que el escritor sagrado plasmara en un escrito lo que Dios quiere, entonces tendremos nosotros que revisar que no siempre es de acuerdo estas interpretaciones que hacen conforme a lo que nosotros sabemos de la Sagrada Escritura. Por eso hay que tener estos cuidados. Y ahora, bueno, si quisiéramos hacer una especie, empezar a criticar, que no tiene nada de malo la crítica porque se trata de distinguir. La palabra crítica habla de cortar, y en el corte que uno hace distingue posiciones para desde esta distinción ver panoramas mejores. Quiero decirles que ellos o ellas que practican una teología que más bien es una teología feminista, no tanto femenina, hacen interpretaciones que revisan, fíjense, revisan, o sea, quieren ver de nueva cuenta la Sagrada Escritura y quieren ver de nueva cuenta la forma de interpretar a Dios, mas sin embargo, puesto que están en una posición ideológica, no están en una posición de fe, sino ideológica, marcadas o marcados ellos por situaciones que son corrientes de pensamiento, mas no interpretaciones desde Dios. Entonces hay que decir que hay mucha interpretación imaginativa. Es un defecto de estas teologías que más bien son feministas, no tanto femeninas. Y en la interpretación imaginativa, pues se olvidan de los textos, se olvidan de una identificación personal de quién es mujer y quién es hombre, se olvidan y se ausentan de los textos bíblicos para entonces componer interpretaciones donde definitivamente se descompone
la recta interpretación de la Sagrada Escritura y lo que debe ser verdaderamente una teología, un estudio de Dios, y en esta visión de Dios, ver a la mujer como quien es. Otros defectos también, que bueno, tendrán sus aspectos positivos, es precisamente esa forma de querer reconstruir la sociedad, pero esta reconstrucción va en contra de, y muy en contra de, el varón. Y por lo mismo entonces habría que decir, no se puede ir desde Dios en contra de una criatura como es el ser varón. Una mujer femenina, una femenina, si desde Dios quiere ver las cosas, tiene que aceptar que hay varones también, más no ir en contra de. Bueno, pero vamos haciendo una pausa y ustedes vamos considerando esto como iluminativo para remarcarlo lo que es propio nuestro, que es una teología verdadera y no tanto una teología pues infectada por corrientes ideológicas y también por contextos que no coinciden con lo que Dios quiere, al menos por lo que sabemos, por la Sagrada Escritura y también por la sana tradición de la Iglesia. Y continuamos precisamente con esta reflexión, en un primer momento ubicando corrientes de pensamiento y hasta formas de llamarse teología, pero que no van de acuerdo con lo que nosotros conocemos por la Sagrada Escritura y por la verdadera tradición de la Iglesia. Bien, también otros de los detalles de una teología feminista, no tan femenina, pero sí feminista, es que a diferencia de los estudios verdaderos de la Sagrada Escritura, siempre hay una forma de aproximación a la Biblia en un contexto científico moderno. Es decir, lo comprobado se acepta, lo no comprobado no se acepta, sin considerar que la Sagrada Escritura para su tiempo ubicaba teorías científicas propias de su tiempo. Por eso muchas de las interpretaciones que tenemos que hacer de la Sagrada Escritura van en relación con el tiempo en que se escribió el texto. Y ahora, desde una visión diferente de la ciencia, porque la ciencia también ha evolucionado, quieren juzgar un texto antiquísimo. Por lo mismo entonces hay quienes la aproximación que hacen a la Sagrada Escritura la hacen desde contextos no propios de aquel tiempo. Y por lo mismo sus interpretaciones no coinciden con el querer, hasta lo que nosotros sabemos, el querer de Dios respecto del escritor sagrado que plasmó en ese texto una enseñanza. Y por lo tanto hay juicios en contra de un decir nada más para aceptar cómo es que no hay interpretaciones adecuadas. El hecho de que nos aparezcan solamente 12 apóstoles y Jesús está con ellos en la última cena, les hace entonces sentir como que es demasiado masculino el ambiente. Ese es un, ya es una interpretación fuera de contexto, pero así son las interpretaciones de corrientes teológicas más bien feministas, no tan femeninas, y que queremos nosotros de alguna forma marcar la distancia para estar en lo correcto. Y a diferencia también de la teología propia de la Iglesia católica, que pretende explorar el significado de los textos, no solamente se retiran del contexto, sino hacen la propia interpretación, los movimientos feministas, un tanto teórica, retórica, lo cual indica mucha imaginación, y en su indagación teórica de los textos muchas veces hacen mundos simbólicos que concentran la atención más bien en los defectos, según estas personas, más no en el texto bíblico. Por eso envuelven, bueno, hay que considerar que, como lo he dicho de algunas personas que defienden algunos movimientos feministas y personas consagradas a Dios y también dentro de la Iglesia de una forma activa, como son algunos laicos o laicas, se dejan encantar por la retórica que utilizan estas personas respecto de los textos. Es decir, está el texto, mas sin embargo yo, en la interpretación que hago, hago retórica, pongo imaginación, lleno los vacíos que yo siento, tienen que estar llenos allí porque el texto no me lo revela.
Por eso hay que estar muy atentos en estas corrientes llamadas teológicas, porque son encantadoras, son atractivas, llaman la atención y precisamente porque llaman la atención atraen. Tenemos que marcar distancias nosotros. Bueno, también hay situaciones, les decía yo, se trata de imaginación muchas veces en la interpretación de los textos, lo cual también provoca varias corrientes dentro de los feminismos teológicos o de las teologías feministas, porque hay quienes definitivamente aplicando lo que se llama la imaginación y la retórica, pues definitivamente se alejan entre ellas mismas o entre ellos mismos, según quieran ellos hacer teología. Bueno, y entonces la teología en general, llamada así feminista, para hablar así, pues se ha movido también en los contextos económicos, políticos, teológicos y eclesiales, pero sin embargo ha tenido su evolución. Yo hablaba de cómo comienza un pensamiento teológico respecto de la mujer en los años 50, sin embargo en los 70 van surgiendo corrientes, sobre todo en Latinoamérica, en Europa ya estaban más adelantados, pero me ubico ahora en Latinoamérica, pero que van de la mano con movimientos izquierdistas, ellos mismos se hacen llamar así, con movimientos comunistas, ellos se hacen llamar así, con movimientos revolucionarios, ellos se hacen llamar así. Entonces, la infiltración en América Latina de corrientes llamadas de izquierda, sobre todo, en una teología feminista, pero no tan femenina, está remarcada por contextos políticos. Y allí habemos algunos que tenemos la precaución precisamente de no vernos involucrados, porque hay también manipulación de poder, no solo de ideología, sino de poder también, y de economía también, porque en realidad los movimientos de izquierda también son movimientos económicos y son movimientos políticos, mas sin embargo, para hacer atractiva la llamada, y en este momento más al movimiento femenino, son capaces de todo, inclusive de hacer teología según sus intereses. Esto es en América Latina. Por ejemplo, han resaltado mucho la opresión de las mujeres. Esto viene muy remarcado desde los tiempos 70, con los movimientos revolucionarios que se fueron infiltrando en muchos ambientes de América Latina. Bueno, se ha resaltado mucho la opresión de las mujeres, y la lectura de la Biblia la han hecho de modo tal que aparecen mujeres en forma popular, militante, como las antiguas mujeres o las mujeres del Antiguo Testamento, mujeres revolucionarias, incluso la Virgen María. A mí me tocó un contexto de estudios en los cuales el cántico de María se propone como un cántico revolucionario. Y si infiltramos ahí una corriente de izquierda, entonces el movimiento se hace fuerte porque María Santísima está de acuerdo con que vayamos en contra de los poderosos, en contra de los ricos. Al pobre lo levanta, pero al rico lo humilla. En ese grado ya se hace una teología remarcada por movimientos de izquierda. Y estas reflexiones teológicas, entrecomilladas, pues se han ido desarrollando más, sobre todo ya ahora con los 80s, una construcción, una conciencia más feminista, se incorporan más mujeres a la teología, sin abordar en realidad el problema de las mujeres, sino la forma por la cual más bien se puede atraer a más mujeres. Es decir, no se enfrentan los problemas desde Dios, que sería un buen estudio teológico, sino más bien la intención es atraer más mujeres. Por eso les decía que mucho del atractivo que tienen es encantador, porque manejan muy bien las formas de pensamiento y de sentimiento que favorecen a la mujer, mas no para tratar el problema, sino para atraerlas a estos movimientos que están manipulados, pero que también, según esto, hacen teología. Y así pudiéramos irnos poco a poco adentrando hasta llegar a nuestros tiempos. En estos tiempos, pues hay que ver cómo ahí siguen las preguntas, las mismas que se hicieron allá al principio de los movimientos feministas y también de los movimientos de una teología de la mujer,
de la, una teología femenina, siguen las mismas preguntas. Entonces, ¿dónde ha quedado precisamente la acción a favor de la mujer? ¿Dónde ha quedado? Y es que vamos luego a tratar el tema desde la dignidad de la mujer, un documento muy interesante de San Juan Pablo II, donde habría que decir lo mismo que se dijo allá hace mucho tiempo, es lo mismo que estamos hoy diciendo, y siguen los problemas, y quizá peores, con todo el movimiento feminista, femenino, a favor de la mujer, y legislaciones a favor de la mujer. Creo que los contextos actuales son peores que cuando comenzaban estos movimientos, supuestamente así teológicos, en favor de la mujer. Bien, hacemos una pausa y continuamos. Vamos procurando que Dios Espíritu Santo nos ilumine, porque si la realidad es esta, es nuestra historia y hay que trabajarla como tiene que ser. Hacemos una pausa. Bien, y continuamos ahora con un aspecto que es más nuestro, que es la teología de la mujer. De hecho, cuando comenzaba yo la plática con ustedes, les decía que íbamos a ubicarnos en tres palabras. Bueno, y son tres frases en realidad, porque es teología de la mujer, feminismo y género. Y en el transcurso de lo anteriormente expresado por mí, más bien me ubiqué en una teología feminista, que es el feminismo, al menos como quieren llevarlo algunas teólogas, teólogos y algunas personas de iglesia, pero es más bien feminismo. No es tanto una teología de la mujer. Y en la búsqueda de textos y de procurarnos un bien, porque hay que procurarnos siempre el bien, me encontré con la carta apostólica Mulieris Dignitatem, que en términos españoles, castellanos, se dice la dignidad de la mujer. Y es algo muy importante. Esta, una carta apostólica, que son documentos del Papa, cuando es carta apostólica se dirige a un destinatario en concreto. Y en este caso, esta carta apostólica está dirigida a las mujeres sobre todo y a los hombres también. Pero va a un contexto concreto esta carta, y es el contexto femenino. Por eso, teología femenina, la de San Juan Pablo II, y más en esta carta apostólica, la dignidad de la mujer, que fue publicada en un tiempo de efervescencia del movimiento feminista. Fue publicada ya el 15 de agosto del año 1988, en el contexto también del año mariano. La carta también resume la serie de observaciones, reflexiones que se tuvieron en un sínodo, en una asamblea sinodal. El sínodo es una reunión entre obispos, con asistencia de laicos sobre todo, para tratar temas, y en esta ocasión, en el 87, se trató acerca del laico, y en ese sínodo se pidió que se hablara más en concreto de la mujer. Entonces el Papa recibe la serie de diálogos que se hicieron para luego sacar esta carta que se llama así, La dignidad de la mujer. Bueno, pues también esta carta sale cuando hay montonal de formas como se van posicionando las mujeres, bendito sea Dios. Y por otro lado, a pesar de lo bien que se van posicionando las mujeres en el mundo laboral, en el mundo social, en la cultura, dentro de la familia se va resaltando la importancia de la mujer, hay que ser concretos y reales, hay que tratar la realidad. Y la realidad es que, a pesar de las tentativas de todos los movimientos, incluyendo la iglesia, la forma de tratar a la mujer sigue siendo de maltrato. Hay que ubicar eso. Porque avanza la forma alarmante de la comercialización de la mujer. Ustedes, mujeres, dense cuenta. Avanza la forma de comercializar a la mujer, de muchos modos, en la publicidad, en el cine, en el turismo, en las artes, y tantas formas más de comercializarlas que ni siquiera quiero mencionarlas para, pues, no causarnos un malestar, pero que ustedes han de saber. Por eso, a lo mejor nunca se ha discutido tanto sobre los derechos femeninos. Y uno como varón, ese, y varón consagrado a Dios, con un
un grado del orden sacerdotal que es el episcopo, el grado más alto del sacerdocio, el episcopado, pues uno es acusado de encajonar a la mujer entre la cocina y el jardincito siempre. Pero uno, a uno lo acusan de eso, no es que uno quiera a esos modos, es más, no es solo eso, la mujer es mucho más que eso. Pero ante estas tantas posiciones, pues este documento de San Juan Pablo II, como es el de la dignidad de la mujer, esta carta, me ayuda muchísimo para compartir cómo es que sí hay que hacer una teología seria, desde Dios, desde la Sagrada Escritura, para ubicar bien el papel de la mujer y del hombre también, como forma de ser humano. O sea, el ser humano es uno, pero el ser humano está dividido entre mujer y hombre. Esa es la realidad, y así lo expresa la Sagrada Escritura, sobre todo en los textos del Génesis, donde se habla bien de la creación. Los creó hombre y mujer. Y estos textos también mal utilizados, por ejemplo, el del Génesis, donde la mujer es extraída del costado del hombre, tiene unas interpretaciones bárbaras que no coinciden exactamente con lo que Dios quiere respecto de la mujer. Y esas interpretaciones bárbaras están en relación también con un judaísmo recalcitrante, es más propio del tiempo de Jesús, nuestro Señor, que hacen ver a la mujer entonces como alguien menor, es más, malamente la hacen ver como derivación del hombre, lo cual no es así. El texto bíblico es claro en la creación. Dios crea al hombre y a la mujer. No es otra situación diferente, y si acaso se habla de la costilla, habla de la dignidad que tiene en relación con el hombre. Es parte de, somos parte, hombre y mujer, de un solo ser que es el humano. Y ese es el tema precisamente de esta carta apostólica Dignidad de la Mujer, donde para comenzar María es el modelo, punto. María es modelo para la mujer y para el hombre, porque María participa totalmente de la redención. Es más, María lleva a una plenitud nunca superada ya, ni va a ser superada, de la dignidad de la mujer. Porque en María se concretiza todo el hecho de ser mujer. María es la plenitud de la perfección de lo característico de la mujer. María es la plenitud de lo característico de la mujer. Y es conocido que muchas corrientes feministas rechazan vehementemente a María Santísima, porque sí la ven como un punto de realización de la mujer, mas sin embargo malamente la acusan de ser la esclava del Señor, sin procurar entender que el ser esclavo y ser esclava va en relación con el servicio, no con la esclavitud como la entendemos nosotros. De verdad, aquí podemos entonces alcanzar a entender lo que les decía antes. Las interpretaciones equivocadas de la Escritura, que quieren ser teología pero que no lo son porque no es el pensamiento de Dios, solamente malinterpretan textos, y los malinterpretan desde contextos actuales, mas no desde aquel contexto en el cual María Santísima dice: he aquí la esclava del Señor, que claramente significa soy la servidora. Y de acuerdo a las corrientes actuales y de siempre también, de hecho la Sagrada Escritura habla en esos términos de lo que significa ser humano, las corrientes hablan de la necesidad para realizarnos de servir, es decir, de estar en favor de los demás. Y allí viene la plenitud del ser humano en el servicio. María entonces es un modelo fiel de lo que significa estar al servicio. Y aun cuando el texto habla de la esclavitud, no es esta esclavitud como nosotros la entendemos, o la queremos vivir, o la ponemos a pensar a los demás así, sino es la situación de servicio total en relación con Dios y con el prójimo. Porque María nos sirve a nosotros dándole carne a Dios, dándole cuerpo a Dios. Dios no existía antes como ser humano, y con María empieza a existir como ser humano. Por eso la dignidad más grande del ser humano está en función de los demás, es decir, yo maduro y en la madurez que tengo sirvo. María es ese modelo. Por eso viene a ser un modelo de servicio y un modelo para la mujer,
Pero este servicio también entendido como la quemadura al grado tal que se reconoce como es en función de los demás, de Dios y de los demás. Y además María nos refleja el amor de Dios, ese amor que es trino, es trinitario, son tres personas, sin embargo por el amor que se tienen son uno solo. Y así entonces comprendemos, María con todo su ser de mujer, se distingue como mujer, es persona como mujer, le da cuerpo a Dios, se hace una con su Hijo, con toda la Trinidad, con el Espíritu Santo, pero todo esto para remarcar que Dios, siendo tres personas, es uno solo por el amor. Y cuando se logra esto, se llega a la perfección máxima que se puede lograr, y en María se logró ser totalmente amor para Dios y para los demás también. Y así se cumple en plenitud la función, una función muy clara de la mujer, ser amor. Bien, y continuamos con esta reflexión acerca de la teología de la mujer, que esta sí es teología de la mujer, y también de cómo hay que procurar estar atentos a las invitaciones que se nos hacen, porque son atractivas las invitaciones, para alejarnos de lo que es propio de la verdadera teología y también de la dignidad que tiene la mujer. Bien, y algunos exponentes de la teología feminista, no la teología de la iglesia, la teología de la mujer, hablan con gusto de la feminidad de Dios. Es decir, Dios tiene mucho de femenino y está bien, de hecho sí, está bien hablar de ese aspecto femenino de Dios, porque de Dios procede lo femenino y lo masculino. Sin embargo, aun cuando se hable así, porque así es, de lo femenino de Dios, no quiere decir esto que se desconozca o que se desdiga de lo masculino. Por eso hay que tener cuidado en los modos como a veces se expone la feminidad de Dios, porque Dios en realidad es el creador de todo, tanto de lo femenino como de lo masculino. Y se puede afirmar que en Dios encontramos toda la masculinidad y toda la feminidad también. Sin embargo, el origen nuestro nos ha marcado, Él en nuestro origen, como varón y mujer. Así están los textos bíblicos, como varón y mujer. Y en la unidad del varón y de la mujer, nosotros todos somos llamados a reconocer la grandeza de Dios. Por eso no nos podemos desligar los varones de las mujeres ni las mujeres de los varones, porque somos el ser humano, somos humanos, y como seres humanos vamos reflejando todo lo que Dios es. Por eso sí está bien reflejar lo femenino de Dios, pero sin desconocer lo masculino. Y algunas personas pudieran, por ejemplo, estar en contra de lo masculino, pensando que la Escritura solamente habla en términos masculinos. Pero hay que tener muy en claro que también para la Sagrada Escritura se utilizaron términos femeninos. Dios mismo se quiso mostrar en muchas ocasiones en términos de madre, en términos de madre. La Sagrada Escritura lo atestigua. Lo mismo también en sentimientos maternos, Dios también se manifiesta. Y aquí habría que decir, lo masculino y lo femenino no está en contra de Dios ni a favor, solamente son el reflejo de lo que Dios es. Mas sin embargo, el subrayar solamente uno de estos aspectos y desdecirnos del otro también desdice de la grandeza que Dios tiene y la tiene en favor nuestro. Bien, y en esto pues aparece nuestro Señor Jesucristo. Es que fue un revolucionario para su época. En la época de Jesús, las mujeres juntamente con los niños y los animales, disculpen, pero así era el contexto del tiempo de Jesús, no contaban. Es más, preferían más un animal cualquiera a una mujer para tenerla con igual dignidad. A ese grado llegaban las relaciones entre hombres y mujeres, al grado tal también que la mujer solamente era un instrumento para tener hijos, nada más. Y sin embargo Jesús se hizo acompañar por mujeres, lo atestigua el Evangelio. Y también su relación con las mujeres fue al grado tal que perdonó a las pecadoras, a las pecadoras. Y aquí podemos entonces hablar de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él
pasa a ser un signo de contradicción, como lo estaba profetizado ya en la presentación cuando era un niño al templo, este niño va a ser causa de contradicción. Pasa a ser un signo de contradicción porque él eleva a la mujer a la condición de ser hija de Dios, igual que el varón, igual que el varón. En ocasiones el lenguaje masculino que tenemos nos hace ubicar a los varones como hijos de Dios. La mujer es hija de Dios también. Y esto es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Además también, Él, Jesús, no actúa en ningún modo discriminatorio. Es más, cuando se queda solo con la mujer pecadora acusada de adulterio, Él se queda ahí platicando con ella, lo cual pudiera haber sido mal visto, igual que como se quedó platicando y estaba platicando solo con la mujer aquella que fue a sacar agua del pozo. Y en esa ocasión hasta les extrañó a los apóstoles, está platicando con una mujer. Y es que no tenía yo por qué dirigirle, como varón yo no tenía por qué dirigir la palabra a una mujer, jamás. Podía ordenarle, mandarle, hacer lo que quisiera, mas no para platicar. No tiene en ellos no tenía la mujer la dignidad como para que yo estableciera una conversación. ¿Quién la establece? Por eso, más allá de todo esto y rompiendo el contexto histórico, Jesús rompe ese contexto, es libre y libera a la mujer de sus situaciones de marginación. Jesús, lo más grande que tiene es llamarla a ser parte del reino de Dios. Llamarla a colaborar en la instauración del reino. Además, las mujeres fueron las que estuvieron allí en los tiempos difíciles del Señor. Fueron las que estuvieron en su vía crucis, el camino a la cruz. Fueron las que estuvieron en la cruz. Fueron las que fueron a buscarlo al sepulcro luego. Fueron las mujeres las primeras testigos de su resurrección. Ellas fueron entonces las que testimoniaron la resurrección. Por algo el Papa Francisco ha llamado a Magdalena la apóstol de los apóstoles, porque va y les anuncia, no al grado como algunos quieren hacer figurar a Magdalena, porque ya ahí entra lo que llamamos la interpretación y la retórica y tantas cosas más propias de novelas, que hay muchas por ese estilo, sino son las mujeres las que son testigos de la resurrección. Y bien, ya para concluir, quisiera yo entonces que las señoras, las damas, todas ustedes mujeres tuvieran muy en cuenta su dignidad. Y les comento esto. Por encima de todo, lo que les caracteriza es poder ser madres. Eso les caracteriza. El varón colabora para la gestación de un ser, para que un ser exista. Mas la mujer es la que sigue el proceso de gestación. Ningún hombre puede hacer eso. El hombre queda fuera del proceso de gestación de un ser humano. Eso nadie lo puede tener más que ustedes, mujeres. He hablado yo de la teología, pero si viéramos esto desde el proceso natural, nadie puede seguir el proceso de gestación de un ser humano más que una mujer. Nadie. El papá está a la expectativa. Tiene que ser alguien que provee y prevé. Y por lo tanto, esa dignidad tan grande hay que valorarla. Es lo más radical de la mujer, su maternidad. Y aunque el varón esté allí, siempre queda fuera. Por eso ustedes, mujeres, nunca pueden ser consideradas como elementos extraños a la dignidad que tienen de ser humana, ser humano. Porque el solo hecho este que nos rebasa en todos los varones, nos hace a nosotros simplemente reconocerlas tal cual son, mujeres. Y les comparto la experiencia respecto de un testimonio que recibí yo de una persona que se identifica como homosexual, al menos así se identifica. Soy homosexual, mas nunca seré mujer, porque solamente mujer fue mi madre. Y eso es lo suyo, eso es lo suyo. Nadie les va a ganar. Y para que lo diga un homosexual es porque es verdad. Jamás podrá ser mujer. Ustedes son mujeres, vivan su sentido de feminidad. Y termino.
Este sentido de feminidad que se expresa en la maternidad va muy relacionado con la vida espiritual. Ustedes comunican vida y vida espiritual también a sus hijos. Manténganse en esa fidelidad a la comunicación de vida, no solo física, sino también espiritual, porque lo de ustedes impacta al bebé, impacta al ser que se va formando en sus entrañas. Sean también cada vez más madres espirituales. Y de esto pudieran hablarnos también las mujeres consagradas, porque ellas practican y procuran también lo que se llama la maternidad espiritual, y ustedes, madres físicas, también tienen que, y yo creo que sí, deben de procurar. Pues que estemos bien todos, defiéndanse, sean mujeres, pero de verdad, como Dios quiere, no como nos piden las personas humanas, y peor tantito, bajo intereses que mejor dimensionamos. Que estemos bien todos. Gusto en saludarles.